La asociación Burlada Blues Bar es una asociación sin ánimo de lucro que, como muchos ya conocéis, tiene como objetivo prioritario promover y difundir este género musical. José Ochopo es uno de los 120 socios de la asociación. Cuéntanos algo sobre ti. Hola, ¿qué tal? Chicos, soy José Ángel Alzueta, miembro de la asociación Burlada Blues Bar. Ya llevo 6 años como socio. Entonces, disfruto con el blues, me gusta mucho el blues. Y mi misión en la asociación es hacer vídeos para que se quede un poco constancia de lo que hacemos. Y nada, me gustaría que la gente nos apoyara para que sigamos adelante y ánimo a todos. Miguel Rubio es el presidente de la asociación Burlada Blues Bar. Cuéntanos un poquito cómo es tu labor o la función en la asociación. Mi principal labor es pues contactar a los grupos. De ahí me sirvo de la información que me están mandando durante el año y ahí elijo por los grupos que más me gustan y poniendo acordes con el precio que tienen y el dinero que podemos disponer. Con este vídeo queremos conseguir de que la gente nos conozca un poco más, se animen a hacerse socio y bueno, y luego si alguna institución o alguna empresa quiere echarnos una mano, pues iremos mejorando para tener más amplitud y mejores resultados. Hola, soy Miguel Ángel. Llevo la secretaría de la asociación Burlada Blues Bar, entre otras cosas porque amamos esta música. Ya son ya muchos años en este papel y básicamente nos encargamos de la asistencia legal de la asociación. Hola, soy Javier, miembro de la asociación Burlada Blues Bar desde los comienzos y soy el vicepresidente. Mi papel es llevar la página web y los correos, es decir, soy el que os informo de todas las actividades que hacemos y recojo también vuestras peticiones, dudas, etc. Os animo a que sigáis apoyándonos en todos los conciertos que hagáis y a disfrutar de la música, que es nuestro principal objetivo. Hola, soy Javier, estoy socio de la asociación Burlada Blues Bar desde los comienzos. Mi función es el tesorero de la asociación y procuro pues que todas las cuentas cuadren y que todos los números nos salgan. Hoy son más de 120 socios, pero no es la cantidad lo que verdaderamente importa, sino la calidad y el esfuerzo de las personas que año tras año afrontan el reto de mantener y mejorar los diferentes eventos que se ponen en marcha para cumplir nuestros objetivos. Si tuviera que elegir una palabra para definir a la asociación Burlada Blues Bar, esta sería el de tenacidad. Cuando hace años escuchábamos la frase de «El blues ha llegado a Burlada y lo ha hecho para quedarse», pocos confiábamos en ello, la verdad. Eran años de fuerte crisis económica y, por tanto, con repercusiones evidentes en el campo de la cultura. Sin embargo, el empeño de los socios y la firmeza de sus objetivos convirtieron aquella frase en un hecho real, situando a Burlada en el mapa del blues nacional. Hay una cifra incontestable que avala esta información, 150. 150 es el número de grupos y artistas individuales que han participado en los conciertos y festivales organizados por la asociación Burlada Blues Bar. Sin lugar a dudas, la joya de la corona es el Burlada Blues Festival. Se ha consolidado en el extraordinario entorno del Parque Municipal de Burlada y que ha contado con la asistencia de miles de personas. Hay algo mágico en este entorno, sin duda, que en algunas de sus noches y de forma inesperada impregna las actuaciones de los artistas y precipita una comunión casi mística con el público.